Muchas gracias. La presentación del tema, Educación a distancia en pandemia, sus efectos hoy, lo presentan dos autores, Carla Alejandra Correa Solís, estudiante de la licenciatura en psicología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, condecorada con el Premio Padre de la Patria 2020, miembro oficial del Student Interest Group in Neurology, SAINC, auspiciado por la UNAM, miembro oficial de la American Academy of Neurology, enfocada principalmente en las líneas de trabajo de educación, neuropsicología del aprendizaje, derechos humanos, estrés, habilidades sociales y la no discriminación. Este trabajo también tiene como autor a Antonio Olayo Romano, de la licenciatura en educación primaria en la Emérita Centenaria Escuela Normal Urbana Federal, profesor Jesús Romero Flores, tiene experiencia docente del aula con los 6 grados de educación primaria y en diferentes contextos urbanos y rurales, siendo uno de ellos perteneciente a educación privada y al resto de educación pública, donde actualmente desempeña funciones, ambos inscritos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Emérita Centenario Escuela Normal Urbana Federal, profesor J. Jesús Romero Flores, de México. Ponentes, contamos con aproximadamente 17 minutos para su presentación y después pasamos a preguntas y comentarios que puedan tener en la audiencia, ¿de acuerdo? Les avisaría con 3 minutos de antelación cuando esté por terminar su tiempo. Sí, está bien. Claro que sí. Adelante, bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, pues comenzar a usar nuestro tiempo agradeciendo a nuestra presentadora y coordinadora y podríamos comenzar a adentrarnos en el tema diciendo que nuestra temática, la educación a distancia en pandemia, sus efectos hoy, está basada principalmente en 2 partes de la interacción de la investigación. En un primer momento se realizó una búsqueda teórica y pues buscamos este acercamiento acerca de lo que estaba pasando en torno a la publicación académica, en torno a la producción científica, en torno a los contextos que se estaban generando con respecto a la educación, el COVID-19, la pandemia, educación virtual, educación a distancia y todo como en este nivel de lo macro. Es así que nos dimos cuenta de que han existido una serie de eventos, foros, capítulos de libro, libros completos, artículos, revisiones sistemáticas, revisiones académicas y demás relacionadas con esta temática. Determinamos también que existían una serie de problemáticas muy importantes de atender, de profundizar y de abarcar aún. Y sobre esto delimitamos 3 de las que eran como más urgentes o más emergentes desde nuestra perspectiva y consideración. En un primer momento, la interrupción del aprendizaje. Esta interrupción del aprendizaje la abarcamos a partir de la evaluación de niveles de desempeño en el grupo con el que se realizó el trabajo de campo. En un segundo momento, la falta de preparación de los padres para la enseñanza a distancia. Esto lo abarcamos a partir de la recolección de vivencias y discursos informales con las madres y con el docente a cargo de este grupo. Y en un tercer eje, la tendencia al incremento de las tasas de abandono escolar. Así, en esta presentación hablaremos un poco de estas 3 temáticas y de lo que está ocurriendo de manera micro en una población muy específica. Por ello, no es generalizable, pero sí que nos da luz y nos da oportunidad de entender lo que está ocurriendo. Muy bien. Pues, tomando la educación como un pilar de los más fundamentales para la construcción de las sociedades, surge este interés ya mencionado por lo que está sucediendo en nuestro contexto más próximo. Tenemos aquí la oportunidad de hablar, más allá de una investigación y de datos estadísticos, de darle una humanización a las afectaciones que han tenido todas las personas de estos contextos en diferentes ámbitos, desde el económico, el familiar y, por supuesto, el educativo. De esta manera vamos a mostrarles los resultados que obtuvimos con un grupo de 5º grado perteneciente a una escuela de un contexto rural en el estado de Michoacán. Bien,
Pues trabajamos una investigación no experimental de modelo mixto. Es así que obtuvimos resultados tanto cualitativos como cuantitativos. En esta investigación de campo, pues recolectamos los datos directamente de los sujetos y sus realidades. En este tipo de investigación no se manipulan ni se controlan las variables. Nada más obtenemos información y no alteramos ninguna de las condiciones. Empleamos también dos diseños que fueron el panel y la técnica de estudio de caso, para finalmente procesar todos los datos en Microsoft Excel y pues presentarlos a continuación. Para adentrarnos en uno de nuestros grandes ejes de investigación, que fue la deserción escolar, podemos comenzar por describir a nuestros participantes. Y bueno, aquí cabe destacar que de manera oficial, en listas y antes de la pandemia, este grupo contaba con 17 estudiantes, 8 niñas y 9 niños, que oscilaban entre los 9 y 12 años de edad. Es así que tenemos un rango bastante considerable para un quinto grado de educación primaria. Después de la pandemia y actualmente, únicamente 11 estudiantes continúan trabajando. Es así que del inicio del ciclo escolar del 2020 a la actualidad ha habido 6 bajas, o por lo menos 6 estudiantes que no se están presentando, no se están reportando, no hay contacto con las madres. Entonces, esto nos empieza a hablar de las dificultades que se están viviendo en este contexto. Como instrumentos de recolección, utilizamos principalmente 4. Una ficha de datos sociodemográficos, un examen diseñado específicamente para esta población y para este fin evaluativo, y la observación y entrevista libre. Podemos pasar a la parte del método en cuanto a procedimiento. Ok, ¿qué se hizo específicamente? Bueno, derivado de la pandemia, de la contingencia y de las situaciones de los protocolos sanitarios, lo que se optó por hacer para continuar con el funcionamiento más o menos normal del ciclo escolar fue generar materiales impresos y llevarlos a la comunidad cada 15 días. Así, en esos materiales se explicitaba qué era lo que tenían que hacer y además se contaba con la asesoría del docente para aclarar las dudas específicas. Las madres llevaban estos materiales a sus hijas e hijos, explicaban la tarea y luego regresaban y se les daba una retroalimentación para que se les diera a los niños. Entonces, el contacto directo fue madre-docente todo el ciclo. Al terminar el bloque comprendido por el plan de educación de 2011, se hacía un examen de evaluación y ese es el instrumento que se utilizó para la recolección de datos que vamos a presentar a continuación. Hay que aclarar de manera muy específica que este examen no fue para evaluar conocimientos como tal. No es que los niños memorizaran y reprodujeran. Este examen, y así se les explicitó a las madres en la indicación, era para ver la capacidad de búsqueda, síntesis y acomodo de la información que los niños habían desarrollado. Así contaron con una semana para desarrollarlo, para completarlo. Tenían el permiso, por así decirlo, de usar todos los materiales que tuvieran a la mano, tanto libros, cuadernos, las guías, a sus propios padres como apoyo. Y también contaban con la posibilidad de pedirle asesoría al docente en caso de que fuera necesario. Entonces, por eso es que los datos y los análisis de datos nos dan tanta luz y tanta oportunidad de hacer ciertas conclusiones en torno a ellos. ¿Qué hicimos? Básicamente, asignamos un folio a cada resultado, lo colocamos en una tabla, pasamos a generar categorías que son avanzado 8 a 10, satisfactorio 6 a 7, mínimo 3 a 5 e inferior 0 a 2. Y a partir de ahí generamos los rangos y graficamos. Y pues tenemos aquí los resultados cuantitativos, la tabla de la que estábamos hablando. Son 11 participantes, ya hablábamos de las bajas que hubo, entonces los rangos de edades se quedaron entre 9 y 11 años. Son rangos de edades interesantes para un quinto grado. Y pues tenemos los participantes y sus promedios. Si se va a hacer una pequeña figura, podemos observar aquí que tuvimos 0 participantes en rango inferior,
5 en mínimo, 4 en satisfactorio y únicamente 2 en el rango avanzado. Pues este desempeño mínimo que nos presentan los resultados es muy preocupante y el desempeño esperado pues no se logró alcanzar. Es por el lado de los datos cuantitativos. En torno a los datos cualitativos, bueno, hay muchas preocupaciones por parte de las madres de familia. Hay muchas preocupaciones por parte del docente. Por mencionar solo algunas, está la preocupación en torno a los procesos de lectoescritura, está la preocupación en torno al contenido que ya venía desfasado y que las madres son conscientes de que no se va a poder recuperar de una manera tan sencilla si se logra recuperar. Está la preocupación en torno al poco contacto que se puede establecer con el docente. A pesar de los encuentros que se han agendado ya, sigue siendo muy baja la capacidad que se tiene de atender cada una de las problemáticas. La transmisión de la información, que recordemos, no es directamente docente-infante, sino docente-madre y madre-infante. Entonces, todo eso que se está perdiendo ahí resulta sumamente alarmante para ellas. Sobre todo porque sus rutinas, jornadas, como mujeres trabajadoras, no les permiten estar al 100% con sus hijos. Si hablamos de que en la comunidad se dedican a la elaboración y manufactura de maceta, la venta de la misma, la recolección de la fresa, así como a atender las labores del hogar, cada vez se complejiza más el poder dar una atención de calidad a los menores. Además, en muchos de los casos no cuentan con la tecnología, ni los teléfonos, ni las computadoras, ni el internet, ni la capacitación. No han llegado a ese nivel de escolarización ellas mismas como para poder atenderles. Algunas de las otras situaciones que se están dando y gestando en el contexto y que pudimos rescatar a partir de las entrevistas es que los niños que están en esta comunidad pueden quedarse solos todo el día, pueden quedar al cuidado de los abuelos o pueden integrarse al trabajo informal desde muy, muy pequeños. Y se vuelven una pieza fundamental en la economía de la familia y en su sustento. Entonces, estas condiciones no hacen más que acentuarse y la comunidad empieza a ver a la escuela como un lugar en donde se tiene que aprender a leer más o menos fluido, las operaciones más simples para poder vender las macetas y escribir, para poderse defender dentro del oficio. Pero no se espera que haya más educación y no se espera que se continúe. Al contrario, se promueve que ellos dejen la escuela a una edad muy temprana. Bien, pues, dadas todas estas circunstancias que se mencionan, pues se entiende un actuar desinteresado ante las propuestas que se hicieron por parte del docente. Esta modalidad de trabajo y evaluación tuvo que ser modificada, tuvo que ser adaptada para que ellos sacaran al menos algún provecho, alguna habilidad que pudieran estar desarrollando y pues lamentablemente aún así los alcances fueron muy, muy alarmantes. La experiencia nos hace poner énfasis en que hubo muy pocos casos en nivel sobresaliente a pesar de estas adecuaciones que se hicieron y hubo una gran cantidad de alumnos en desempeño mínimo. Pero creo que la mayor preocupación se centra en estas personas que ya no están, que no se tienen ningún tipo de contacto y que ya tenían muchas deficiencias o algunas, estaban trabajando poco a poco esa educación y pues ahora se ven expuestos a perder los conocimientos que ya estaban desarrollando y pues hay muchos casos donde ya inclusive van a estar perdiendo su educación primaria. De esta manera podemos concluir que pues, efectivamente los aprendizajes esperados que nos plantea la Secretaría de Educación Pública pues marcan mucho que desear. Se espera un desempeño tendiente al avanzado, pero tenemos una realidad muy distinta. Por diversas razones, pero pues principalmente podemos hablar de la implementación del aprendizaje a distancia, la cual modifica los roles tanto docente como alumno y no se está pudiendo alcanzar los requerimientos para una educación de este tipo. Asimismo, pues las estrategias no están siendo efectivas y pues mucho tiene que ver la situación contextual de estos niños.
Cabe destacar que esto no es algo que ocurra únicamente en algunos contextos y en otros no, ya que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 5.2 millones de personas no están inscritas para el ciclo 2020-2021 y se espera que esa cifra aumente para el siguiente ciclo 2021-2022. Entonces, si bien en el contexto rural tenemos que hablar de muchas otras situaciones y muchas otras variables que van a estar afectando a la educación a distancia, como puede ser la formación de familias a una temprana edad, el trabajo infantil, sea voluntario o pues obligatorio, por así decirlo, y el aprendizaje mínimo necesario para el comercio informal, que estas condiciones ya estaban antes de la pandemia y no han hecho más que acentuarse, no podemos quedarnos con que esto está ocurriendo solamente aquí y solamente con esta población, porque ellos tienen muchas otras condiciones más adversas, ¿no? Esto es replicable a otros contextos también, y aunque hay que observar las peculiaridades de cada una de las poblaciones con las que trabajemos, esto puede ser como una oportunidad de análisis, o así lo queremos plantear. Así, después de un largo diálogo, pudimos llegar a la conclusión de que las propuestas que podamos hacer tal vez van a ser igual de delimitadas que nuestro contexto, que la población y que las condiciones que estamos viviendo, pero aún así podrán marcar alguna pequeña o gran diferencia en estas niñas y niños con los que se está trabajando. Entonces, la propuesta sería hacer conciencia de las ventajas que ofrece la escolarización en los infantes y a sus familias, sobre todo a largo plazo, que a partir de algunas campañas de psicoeducación, de diálogo y de esta práctica pedagógica, sean capaces de reconocer que pueden tener muchas otras formas de desarrollarse profesionalmente y no únicamente limitarlos al contexto en donde han nacido y están creciendo. Y en lo más inmediato sería reforzar las estrategias exitosas de aquellos estudiantes que han llegado al nivel destacado, y replicar esas mismas estrategias exitosas en aquellos que están en el nivel mínimo, para de alguna manera comenzar a compensar. Y esto se puede hacer a partir del diálogo con las madres, de ver qué están haciendo ellas, qué les está funcionando, cómo lo están implementando, y replicarlo con otras madres que están trabajando con otros niños. También plantear un acercamiento docente lo más presente posible, lo más cercano a las y los estudiantes, lo más cercano al contexto. Esto representa un esfuerzo aún mayor por parte del docente, pero es alguna de las maneras en que se puede intervenir en esta situación. Y bueno, a manera de conclusión muy general de todo lo que se está planteando por la temática del tiempo, los nuevos modelos educativos y los nuevos agentes educativos, quienes ya están involucrados en la educación desde hace mucho tiempo y quienes están involucrando justo ahora derivado de la pandemia, deberemos ser capaces de afrontar no solo las crisis actuales, sino todas las inminentes, que como se darán cuenta son muchas y muy complejas. Entonces, aquí tenemos algunas de las referencias que empleamos para hacer esta presentación y quedamos disponibles para dudas, comentarios, preguntas y demás. Muchas gracias, Carla Correa y Marco Olayo. De hecho, ya tenemos varias preguntas y comentarios. Hay al menos tres temas particulares que han llamado mucho la atención. El primero, María Martínez nos propone una pregunta. ¿Qué instrumentos o protocolos tiene el centro cuando el alumno deja de asistir a clase? Y pues complementa otra compañera. Me parece que fue Yurbi Salazar, que decía, ¿qué hay respecto a esta recuperación de alumnos que han desertado, sobre todo en el contexto de que la pandemia aún no termina? ¿Algo que nos puedan compartir al respecto? Sí. Bien, pues ahora sí que se utiliza cualquier
recurso que se tenga a nuestro alcance, en primera instancia, pues es utilizar los números de teléfono y las direcciones de los alumnos. Este es un tema un poquito delicado, normalmente no nos metemos con ese tipo de información, pero pues dadas las circunstancias, sí nos ha tocado incluso ir a buscarlos en su domicilio para ver si podemos tener algún tipo de comunicación con ellos. Se comentaba que muchos pues se la viven en su jornada laboral, entonces visitar el domicilio muchas veces no es efectivo. Se conocen algunos de los lugares donde ellos están trabajando, con algunos se ha podido tener acercamiento, pero pues el interés es lo principal que ya perdieron. Ellos están ahorita en búsqueda del aspecto económico, y si en algún momento pueden recuperar su educación, está bien, y si no, pues ellos ya se dedican de lleno a trabajar. Ok, hay otro aspecto que está causando curiosidad en el grupo, y Teresa Carrillo fue quien primero hizo el comentario señalando cuánto trabajo están ustedes compartiendo que realizan, sobre todo las mamás, y les llama la atención esta mención constante de madres de familia y preguntan, los papás, ¿dónde están? ¿Participan? ¿Hay forma de involucrarlos en la educación de sus hijos, en que le den este seguimiento, sobre todo durante la pandemia? Pues, bueno, la temática se enfocó principalmente en las madres porque es quienes están respondiendo a estas citas quincenales con el docente y quienes estuvieron como en la apertura de hablar con el docente, de dar su experiencia, de tener como esta participación activa, no solo con los estudiantes, sino como no, con todo el proceso investigativo. En el caso de los padres, por el tipo de empleo que se tiene y por una serie de costumbres y de ideas y de conceptos, han estado alejados de la educación de los hijos. Otra de las problemáticas que no compete al tema enteramente, pero que sí es alarmante en el contexto, es el nivel de alcoholismo que existe. Otras investigaciones de otros compañeros pedagogos y psicólogos se han enfocado en esa área, ¿no? Que normalmente la jornada de trabajo termina y después se dan un tiempo de recreación con otros compañeros de la galera para poder pues consumir algunas bebidas alcohólicas, tener alguna música, disfrutar de su estar con otros hombres. Entonces, realmente el trabajo cae de nuevo sobre la figura femenina del hogar. Tal vez habrá manera de involucrarlos, deberán buscarse las estrategias, y creo que es justo y necesario hacerlo, pero de momento son las madres las que están respondiendo por todo lo competente a niñas y niños. Muchas gracias por sus respuestas. Vinculando un poco ya lo primero que nos comentaba Marco, lo que ahora comenta Karina, creo que esta pregunta viene al caso. Ricardo Piña plantea, ¿cómo puede el docente intentar hacer un acercamiento con las personas? Quizás relatar un poco más sobre estas dificultades, ¿no?, que hablaban de irlos a buscar y luego, pues quizás que se prioriza en otras situaciones y no el apoyo a la educación de sus hijos. ¿Cómo le hace el docente para tratar de incluir de nuevo al alumno a la educación? ¿Qué estrategias han utilizado, si nos pudieran compartir? Muy bien. Pues ahora sí que el pequeño anzuelo para ellos pudiera ser o tratarse de que el trabajo no está siendo constante. No es un trabajo diario ni de estar 2 horas frente a una pantalla o en un aula. Entonces, se les hace mucho énfasis en que hagan el esfuerzo en no perder lo que ya tienen. Simplemente seguir practicando un poquito su lectura, su escritura, los aspectos que ellos pues consideran importantes, más allá de los contenidos de programas. Y pues de esta manera se les ofrece, oye, no se te está cobrando, no se te está exigiendo en realidad la gran cosa, simplemente vamos a mantener contacto, comunicación en lo que yo te pueda ayudar. Y pues ver en qué disposición se encuentran también ellos. Bueno, pues los comentarios en el grupo pues siguen un poco en esta línea, ¿no? Son definitivamente puntos importantes en la educación, cuestiones de género, la ausencia,
Definitivamente la situación económica y un poco les incitan a la pregunta por parte de H, si aumentará, entonces están esperando un poco que aumente esta deserción a partir de la crisis económica y esto derive en crisis educativa. ¿Qué opinan ustedes? Desafortunadamente sí, pensamos, creemos, suponemos, derivado de la revisión teórica y de la convivencia que se ha podido dar con las madres y con algún niño específico en el contexto, que desafortunadamente, muy desafortunadamente, debo aclararlo, esto no hará más que ir en aumento. Cada vez se dan más cuenta las familias de que pueden comenzar a trabajar los niños sin necesidad de ir a la escuela y sin necesidad de entrar a las aulas derivado de esto. Así es. Bien, respecto a la estrategia específica que ustedes usaron, H nos comenta, me parece interesante esta forma de evaluación que ustedes aplicaron, en el sentido de que no fue este apelo memorístico, entiendo. Y no reproducir la información vista en clase, pero ponerla en práctica, le suena un poco al aprendizaje basado en proyectos, y señala que se hubiera agregado a lo mejor un desarrollo semanal para entregar un producto más acabado. ¿Cómo han pensado seguir desarrollando esta estrategia? Quizás ahora fue un poco como de cierre, podría hacerse como una actividad más en continuidad durante el trayecto escolar, ¿alguna propuesta que ustedes ya estén planeando realizar? Pues se les planteó trabajar semanalmente. Lamentablemente, como ellos tienen que pedir un permiso en su trabajo, pues se les ve afectada su parte económica y hubo menor asistencia. Sí se estuvo intentando hacer de esa manera, pero disminuyó todavía más la asistencia de los participantes. Su interés también va en cuanto a la pandemia, pues las condiciones de la comunidad no dan para que se tengan los cuidados y prevenciones. Entonces ellos de principio creían que era un invento, que eran excusas para no estar trabajando. Y pues esa es la situación. Ellos buscan regresar ya de manera presencial y estamos creando ya un poco las condiciones para atenderlos paulatinamente. Siempre y cuando pues podamos comprobar ya un poquito que todo el tema de vacunación esté más o menos avanzado. Se está dando ya en la comunidad un buen avance. Y pues ojalá que con un poco más de acercamiento, pues haya una mejor respuesta, ya verlos de manera personal. Perdón, yo la dejé de escuchar, no sé si sea solo yo. Perdón, no se activó bien el micrófono. HT nos dejaba un comentario sobre esto último que comentaba Marco, que, bueno, hay que reconocer la labor de los docentes, pues este contacto cada 15 días, este trabajo extra, y bueno, yo le agregaría además, pues el trabajo de investigación, por ejemplo, extra que ustedes están realizando para reunir toda esta información, pues bueno, es de reconocerse, ¿no? Que a pesar de las condiciones complicadas, se está realizando y se está buscando dejar evidencia de aquellas estrategias que nos podrían servir, pero esto último que mencionó Marco, muy importante. Quizás se ve que funciona esta estrategia de dejarles una actividad y que puedan hacer uso de diferentes recursos y no el examen de 2 horas y solo lo que recuerdes. Muy interesante, pero también hay que pensar que tanto exige o demanda cierta dedicación, cierto uso de medios que no tienen tan a la mano y que a lo mejor, aunque es una muy buena medida, forzaría otras áreas y nos puede dar un problema más grave como la deserción. Muchísimas gracias
a ambos por la presentación de su trabajo. Todavía hay algunas preguntas y comentarios, ojalá pudieran acercarse al grupo porque creo reflexiones interesantes. Muchas gracias por su presentación. Damos paso a la siguiente comunicación, ¿de acuerdo?